¿Qué tal amigos de Monster Custom? El día de hoy con una nueva edición de nuestro canal. El día de hoy vamos a hacer una modificación a esta pequeña camioneta que tenemos aquí, una Chevy 1500 de la marca Chevrolet. Como se puede apreciar, pues está en cromo, algo dañada su pintura. Las llantas están muy deterioradas, entonces pues vamos a abrirla. Vamos a hacer este alguna modificación, vamos a quitar este la tapa esta que simula la lona de, de carreras, vamos a hacerle un pisito y vamos a ver qué tal nos queda. Entonces pues vamos a comenzar a desarmarla y hacerle un análisis. Empecemos. Pues bien amigos ya ahorita en estos momentos ya la tenemos desarmada, sus piezas en orden y entonces vamos a comenzar a hacer un análisis rápidamente. Su pequeño parabrisas está rayado, al igual que su medallón. Igual amigos, una pequeña pulida y va a quedar. El frente se puede apreciar. Lo vamos a detallar, vamos a poner lo que son sus luces, sus cuartos y vamos a pintar lo que es la pequeña insignia de Chevrolet. La cabina es de plástico, amigos, todo lo que es la carrocería, entonces lo que vamos a hacer es una pequeña lijada, aplicación de primer, pintura y hacerle su pequeño piso en la parte de atrás. De esta parte de lo que es los interiores y la lona, vamos a eliminar lo que está simulando lo que es la tapita de lona. La vamos a guardar para otro custom y nos vamos a quedar con lo que es el tablero y el asiento. De esta parte de lo que es el chasis de aluminio, vamos a desechar las pequeñas ruedecitas, las guardamos para algún otro proyecto, hacer algún remolque para nuestros customs, las vamos a guardar. Y lo que vamos a hacer aquí amigos es de que vamos a retirar este pequeño contrapeso para poder asentar lo que es el piso de nuestra camioneta. Como pueden ver, tiene muy, muy buenos detalles lo que es el chasis entonces pues ahorita vamos a pasar al área de despintado vamos a lijar esta la cabina dar lo que es la primer capa de primer y continuamos con los detalles entonces pues vámonos para allá amigos pues listo de regresos ahorita ya hemos retirado lo que es el pequeño contrapeso está un poquito caliente la la plaquita del chasis Vamos a retirarla con cuidado porque está algo caliente, amigos. Ya ahorita lo único que queda es con el disco de desbaste, quitar esta pequeña astilla que le quedó aquí de aluminio. Y utilizando un pequeño pedazo de lija del 100. Vamos a utilizar esta. Es 100 mediano para despintarla. Es un poquito grueso el grano, entonces pues lo que vamos a hacer va a ser una pequeña sentada. Si quedara algún detallito lo podemos resanar con plástico automotriz y continuamos. Pues bien amigos de aquí de regreso en el taller, este ahorita ya la carrocería pasó al área de despintado y el equipo está haciendo lo necesario para despintarla, removerla y nosotros pues vamos a continuar con lo nuestro. Ahorita lo que vamos a hacer va a ser darle una ligera pulida a nuestro parabrisas y al medallón entonces voy a ponerle un poquito de, de polish lo vamos a esparcir por todas las partecitas y pues ahorita nos no queda más que tomar nuestra toallita antiestática darle una buena pulida a mano no es necesario con esta pasta no es necesario utilizar el, la herramienta rotatoria y vamos a ver cómo nos queda entonces pues vamos a darle caña por unos minutitos y regresamos a ver cómo nos queda. Pues bien, ya de regreso aquí, ya después de darle caña unos minutos a este parabrisas, este es el resultado. Muy muy transparente no quedó, pero se le quitó bastante lo rayado, lo dañado que tenía. Igual este al medallón. Su pequeña restauración. Ahorita por el momento no tengo resina epóxica si no hubiera clonado un... Para brisas nuevo, pero pues vamos a tratar de conservarlo lo más original que se pueda. Pues bien, amigos, ahorita ya la carrocería está en el taller de pintura, ya tiene su primer capa de primer. Vamos a esperar, a lijar, a sentar un poquito el primer para poder dar nuestras capas de pintura. Entonces, pues vámonos para allá, al taller de pintura. De regreso vamos a aplicar una capa de color negro mate. Puede ser varias capas ligeras para que quede pareja la pintura. Damos un tiempo de secado y regresamos. Pues bien, ya viene saliendo la cabina del taller de pintura. Pues aquí la tenemos ya lista. Con sus franjas azules correspondientes. Una de cada lado. Le fabricamos un ROR-BAR. Va a ir en la caja, va a ir simulando. La simulación de los focos las hicimos a partir de unos pequeños cinchos. Ya nada más los cerramos. Y los pusimos en el alambre. Pusimos tres. Pulimos el cristal en su totalidad. Se alcanza a ver la transparencia. Detallamos los interiores. Cambiamos las llantas. Le pusimos un nuevo. Nuevos rines de cinco brazos. Detallamos la, la parrilla. Sus luces blancas. Y sus cuartos rojos. La tapa que va en el piso de la caja de carga. Un pedazo de estireno. Igual trae sus líneas simulando este, los puentes de madera. Y, la, y el pequeño parachoques trasero. Trae simulada su pequeña plaquita de circulación. Entonces pues vamos a armarla y regresamos. Pues bien, y este es el resultado. Nuestra pequeña camioneta Chevy 1500 ya terminada en su totalidad. Ver sus detalles, sus luces, sus rines, sus interiores terminados, su rorbar sus luces traseras, su parachoques trasero, la simulación de la madera en la caja de carga. Pues bien amigos, este es todo el trabajo. Así queda concluido el proyecto de la camioneta Chevy 1500. Espero les guste. No olviden suscribirse, compartir, darle like, visitarme en mi página de Facebook. Les dejo los enlaces en la parte de abajo. No, no olviden comentar. Y espero les haya gustado este pequeño restauración. Sería todo. Nos vemos en la próxima edición de este su canal Monster Custom. Hasta luego.